A 8 minutos de las 5 de la tarde arrancamos el noticiero central. Mucho calor, pero el tiempo... Acá cayó... ¿Cómo está? Te juro que parece mentira. Yo activo algo en un punto específico al salir de mi casa, porque me voy 5 cuadras y empieza a llover. Me voy otras 10 cuadras y para de llover, con un calor así infernal. Pero todos los días de esta semana me pasó el lunes, me pasó el martes y hoy otra vez... Realmente este tiempo está loco y estas precipitaciones que anuncia la Dirección de Meteorología le dio en el ojo la Dirección de Meteorología, porque así es. Lluvias intermitentes, nada demasiado importante, pero sí tiempo inestable en Asunción y Gran Asunción. 35 grados la temperatura en este momento, el cielo está nublado todavía, la humedad es del 42%, es baja en comparación a días anteriores y tenemos... un importante y fresquito viento del sur a 20 kilómetros en la hora. ¿Se siente? Ni que tanto, pero está. Esta noche puede continuar lloviendo en una noche calurosa, entre 30 y 35 grados la temperatura, el cielo nublado. Vamos al pronóstico extendido porque en los próximos días van a continuar las precipitaciones. Mañana, el día de mayor probabilidad de tormentas eléctricas. Mínima de 25 y máxima de 34 grados. ¿Ves? Baja un poquitito la máxima. Porque para hoy la máxima pronosticada era de 37 grados. Cielo completamente nublado para el viernes, sábado y domingo. Mínima de 24, 25, 26 grados y máxima de 35 y 36 grados. Posibles lluvias dispersas. Días muy parecidos a los de esta semana vamos a tener a partir del viernes y el fin de semana. Hay un boletín especial emitido por la Dirección de Meteorología acerca del comportamiento del tiempo para los próximos días, para hoy, para mañana incluso. A ver, los departamentos que podrían ser afectados por un sistema de tormentas, Ñeembucú, Misiones y Itapúa, desde la tarde de hoy hasta la tarde de mañana. Casapá, Guairá, Paraguarí, Asunción y Central, Cordillera, Centro y Sur de Presidente Hayes, Sur de San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, desde la tarde de hoy hasta la noche de este miércoles. Luego, desde la mañana de este jueves hasta horas de la noche. Centro y norte de San Pedro, sur de Concepción, centro y sur de Amambay, desde la tarde de mañana hasta la noche del jueves 29. Poca lluvia prevista, acumulados de entre 40 y 70 milímetros. Ráfaga de viento, fíjate la velocidad de los vientos probables, 120 kilómetros por hora. Y últimamente se caracteriza los eventos naturales por la velocidad de los vientos. Prácticamente va a llover en toda la región oriental. Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras. Vamos a compartir estos datos al cierre de la jornada. Son ya pasados 11 minutos de las 5 de la tarde. Se mantiene la compra del dólar a 7.200, en la venta 7.260, bajó un poquito. El euro en alza, tanto en la compra como en la venta, 7.750 y 8.050. El peso argentino, 7 guaraníes en la compra, subió, ayer estaba 5. En la venta se mantiene a 8 guaraníes. El real en la compra y en la venta, 1.430 y 1.480 respectivamente. El funcionario del IPS, Julio Rodrigo Bernal Río, fue sentenciado a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por exigir una coima de 2 millones de guaraníes a una mujer para agilizarle los trámites a fin de que pudiera cobrar la pensión de su madre que había fallecido. Esta sentencia fue dictada por el juez Rodrigo Estigarribia. El magistrado estableció medidas como la prohibición para salir del país y de cambiar de domicilio sin previamente comunicar al juzgado, además de la obligación del pago por única vez a la víctima, Lourdes Larisa Aguilar Rojas, la suma de 800 mil guaraníes. El condenado tiene la obligación de pagar en forma mensual y por el lapso de 2 años, la suma de 200 mil guaraníes al Hospital Materno Infantil de San Pablo, en concepto de reparación del daño social. Y Bernal también deberá comparecer en forma trimestral ante el juzgado de ejecución de sentencia a fin de firmar el libro de comparecencias. Que muchos casos, juicios en diferentes partes del proceso vimos que se retrasan durante mucho tiempo a causa de las chicanas. Hay abogados que son especialistas, chicaneros. La Corte Suprema de Justicia en una sesión plenaria
que se realizó el día de hoy, resolvió remitir una nota al Parlamento para urgir el tratamiento del proyecto de ley conocido como Antichicanas. Esta iniciativa se encuentra a consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que todavía no tocó el tema. Se busca reducir así también la mora judicial. Bueno, en marcha el segundo juicio oral y público para el exministro del Interior Walter Bower Montalto. Está acusado por lesión corporal en el ejercicio de funciones y torturas. Estos hechos atribuidos al entonces ministro del Interior ocurrieron durante el fallido golpe del año 2000. El primer juicio, hay que recordar, fue anulado y la propia Corte rechazó ahora una acción de inconstitucionalidad promovida por Bower, aunque la defensa anuncia nuevos recursos, pues el segundo juicio comenzó antes de que la Corte resolviera este recurso de inconstitucionalidad. Los juzgados y tribunales van a tener que remitir sendos informes cada 4 meses a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tienen que incluir estos reportes? Por ejemplo, la cantidad de expedientes en trámite, aquellos que se encuentran en estado de resolución o sentencia y la cantidad de decisiones emitidas. Este es un nuevo sistema, un nuevo mecanismo que se adoptó vía acordada. Incluye también un sistema de sorteo para una verificación presencial. O sea, en cualquier momento te pueden caer en las secretarías de los juzgados y comparan los datos que tenés allí in situ con los que plasmaste en el reporte que emitiste. O sea que lo que se intenta es tener mayor control y que estos controles no solamente sean aleatorios, sino también constantes en los diferentes juzgados, para evitar la mora y para también tener un pantallazo de realidad de cómo efectivamente está la situación de cada juzgado. Un hombre acusado por abuso sexual en niño fue sentenciado a 9 años de prisión. Según investigaciones, el hombre se desempeñaba como enfermera del Hospital Materno Infantil de Villa Choferes, Chaco Paraguayo. Y según el relato, durmió a su víctima con clonazepam para luego manosearla. Qué bárbaro. El hecho pudo ser comprobado en la inspección ginecológica y análisis toxicológico practicados a la víctima. ¿Saben cuántos añitos tenía la víctima? 7. El fiscal César Sosa, titular de la unidad penal número 3 de Filadelfia, obtuvo esta condena, repito, de 9 años de pena privativa de libertad para este hombre acusado de abuso sexual en niños. Ahora yo te consulto, Aníbal, independientemente de esta condena de 9 años, que para mí es poca, ¿verdad? Sí. Pero bueno, de 9 años, ¿qué otra opción tiene la justicia paraguaya para de alguna u otra manera tratar, recuperar o visibilizar el conflicto mental que tiene esta persona para cometer un acto como ese? O sea, en 9 años de cárcel se va a ir a juntar con delincuentes que son mucho más eficientes que él, ¿verdad? O con abusador igual que él. Exacto. Entonces, ¿recibe algún tratamiento psicológico, algún tratamiento médico? Sabemos que no. La castración química no existe en nuestro país, ¿verdad? Como un modo de tratar a depravados sexuales. Siempre que leemos sentencias de este tipo, hablan simplemente de la pena privativa. Sí. No de un trabajo psicológico, una asistencia profesional para tratar de recuperarlo y no piense en ese tipo de actos. Exacto, una mente retorcida. Esta necesidad de inclusive complacer sus instintos más retorcidos no está siendo tratado. O sea, ¿qué estamos entonces haciendo? Estamos de una u otra manera viendo la forma en la que él sea castigado, pero no el fondo. De la razón del por cual él está siendo castigado, ¿verdad? Ahora 9 años, qué poco, ¿verdad? Es poco. Vamos a la zona de Reducto, calle María Auxiliadora específicamente. Miren este accidente. No se puede entender. No se puede entender la manera en la que este motociclista sale de esta calle empedrada a una calle asfaltada que obviamente tiene mayor prioridad
mirando, se lo ve mirando. El conductor también viene aparentemente por el medio de la calle asfaltada. Pero no se percató que no iba a impactar la camioneta contra su motocicleta en el momento de salirle al paso prácticamente. Mira. Se distrajo. O se distrajo. Uf. ¿Sabes, Mercedes? Mira. No, Mercedes. La camioneta venía por el medio de la calle, ¿no? Sí. O no sé si adelantándose a otro vehículo, pero cuando uno cambia de dirección, uno pierde la prioridad. El vehículo pudo haber estado adelantándose de manera legítima a otro auto. Sí, fíjate ahí, en esa imagen. Sí. El joven, la persona, el motociclista, gira la cabeza a la izquierda. Él no se percata que viene a la derecha. No se percata que viene esa camioneta por ahí. No se percata. Esta mañana fue. Y me parece que la camioneta venía en el carril correcto. En, esa, en esta imagen, fíjate, en la siguiente. Para mí ahí, que fíjate, venía adelantándose. Fíjate. ¿Ve? Sí, que venía adelantándose. Adelantándose o en el medio. Sí, muchas veces, fíjate que hay comercios que te sacan hasta... Hasta la mitad de la calle. La mitad de la calle de sus productos, ¿verdad? Algún que otro vendedor de yuyo te encontrás por el camino, ¿verdad? Pero el motociclista, lo raro es que aceleró. En San Lorenzo, durante que no había tráfico, sí. Calle María Auxiliadora. Y reiteramos. El motociclista se nota, después de esta imagen, que gira, se fija hacia la izquierda. Yo creo que él pensó... No sé, no quiero. Impactó de lleno, sí, impactó de lleno. Ahora, tu responsabilidad en este caso, ¿verdad? Vos venís en tu vehículo... Por supuesto, el joven falleció en este accidente de tránsito, no tenía casco, ningún otro elemento de protección, salió con todo acelerando en la boca calle, de pleno le llevó la camioneta. Tu responsabilidad, Aníbal, mataste a una persona. Sí. O sea, no es solamente un accidente de tránsito que puede tener una consecuencia civil, ¿verdad? Reparación de daño o lo que sea. Mataste a una persona. 11 de la mañana con 55 minutos, casi a las... 10 con 55, casi 11 de la mañana. Y el proceso en el cual te quedas pegado inclusive un buen tiempo hasta que en definitiva se resuelve. Y mínimo. De que vos no tenés, no tenías responsabilidad, ¿verdad? Mínimamente el proceso dura 6 meses. Sí. Para que la fiscalía concluya si amerita llevar el caso a juicio oral o en ese trayecto, durante el desarrollo de ese proceso... uno puede, de repente, resarcir, porque este es un acto que puede ser resarcido económicamente a la familia. Y sí, pero no, era tu responsabilidad, vos no cometiste la infracción. Y ahí, ¿verdad? Y ahí ya, si vos te mantenés en tu posición, yo no tuve la responsabilidad, el joven me salió, o fue producto de las malas condiciones de la calle, de la ruta... Entonces entras en un proceso pericial que puede llevarte bastante tiempo. Exacto. Pero la gente opta por el camino más corto, que es, bueno, es homicidio culposo, se puede resarcir, se puede reparar económicamente la familia. Bueno, pero quedas con antecedentes en ese caso, porque aceptas ciertamente... Por un tiempo sí, mientras cumplís con el compromiso asumido con la familia. Eso sí es que estas cámaras, como podemos ver, muestran el momento exacto cómo se dio el accidente. ¿Qué pasa si no hay cámaras? ¿Cuánto tiempo estás en el calabozo? Después ya pasás a prisión, ¿verdad? Pero normalmente, en este caso en particular, homicidio culposo, uno no pasa a prisión, ¿verdad? Hasta que establece que es culposo. Y sí, pero cuando queda en accidente... Accidente de tránsito con derivación fatal. Sí, es culposo. Poco probable que te remitan a prisión, a no ser que se compruebe que estabas tomado, estabas alcoholizado. Mm. Porque ahí ya se configura otro tipo penal, que es la exposición al peligro en el tránsito terrestre. Bueno, hay que tener mucho cuidado en el momento de circular. Los motociclistas, por favor, que utilicen casco, que sus maniobras sean prudentes, lo más conscientes y prudentes posible, porque en cualquier esquina uno puede encontrar la muerte. La Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, alertó acerca de la existencia de más agencias de viajes que se encuentran operando en el país, sin tener la certificación adecuada. No están habilitadas, en otros términos. Ofreciendo paquetes turísticos por medio de las redes sociales,
Estas agencias que fueron plenamente identificadas son Yacatur Viajes y Turismo, Grupo MR Viajes y Turismo, Ubiterusu, A4G Excursiones, Creel Travel, Destino Guaraní, Yajaca Tupe Y e Ichitur. Paraná, imágenes de circuito cerrado. La delincuencia lastimosamente se apoderó de Ciudad del Este. Creo que la policía no está pudiendo dar abasto. Creo que está sobrepasada. No, zona roja que necesita otro tipo de reacción por parte cuando de la policía. Ciudad del Este era una de las zonas más tranquilas. Uno podía caminar tranquilamente por las calles con su billetera a la vista. Y en la mano, porque viste que vos comprabas cosas, o sea, es sí. Un lugar comercial. Nadie. Entonces ibas con la billetera en la mano, con el celular en la mano, viendo ofertas y comprando. Bueno. Ahí llegan los delincuentes, mira. Mira. Tíos de médicos. De médicos. Así dice el informe. Imagínate el ingenio. Porque en realidad esta es una distribuidora de celulares. Mira. Pero a un doctor, ¿quién no le va a abrir la puerta, verdad? No estoy un poco cachafado porque con kepi, guante. Ese salió recién de quirófano, ¿verdad? Mira, ese quiso correr. Ellos estaban justamente manipulándola. ¿Con qué le pegó? ¿Con el escopetazo? Sí, ¿con el caño de la escopeta? Creo que con el caño. Estaban bajando en esas cajas que vemos. Uno ya se tiró al piso, ¿verdad? El de naranja está ahí cuerpo a tierra. ¿Cuántos son los que se bajaron? ¿Tres? Parece que cada uno es como que lleva una caja. Ahí empieza a subir. Celulares de alta gama. Sabemos que la tecnología es costosa hoy día. Está Rengo, ¿eh? Me parece un poquito. El médico, ¿no te parece? No, me parece que por la... Dos se bajaron, ¿sí? Alzaron todas las cajas. Pero hay un conductor, ¿verdad? Sí, no, claro. Ahora, ¿dónde quedaron los...? El de naranja está ahí acostado, sin moverse, hacerte el muerto, ¿verdad? La técnica recomendada. Y los otros fueron llevados... Hacia un costado. Al otro lado, ¿verdad? Imagínate, con que en una caja... Acá te venden un celular de alta gama, el de la manzanita, por... No, 7, 8 millones de guaraníes, ¿verdad? En Ciudad del Este no se comercializa luego ya... Otro teléfono que no sea el de la manzanita. Mm. Y frente a los ojos de los trabajadores, fueron y vinieron unas cuantas veces. Ah, no, mira, dos médicos se bajaron a veces. Más un guardia de seguridad. Mm. Obviamente el guardia era delincuente también, ¿verdad? O sea, médico y guardia de seguridad delincuente. Un bit, ¿verdad? Un bit azul. Azul. En cualquier momento vamos a encontrarlo abandonado en algún punto, ¿verdad? Y mira, se queda... Se quedan todos con las manos vacías. Uno ya no. Allá viene. Puedes poner resistencia ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Quita un ratito tu zócalo, por favor. Está sentado el de naranja, ¿ves? Está sentado. Está en una ronda de tereré, parece que, ¿verdad? ¿Cómo saben que el producto estaba ahí, al alcance? Poder llevárselo con tanta facilidad, ¿verdad? Saben, van... Hacen trabajo de inteligencia. Ahí ya viene. ¡Alto! Y el que estaba sentado ya... Tranquilo, hermano. Uno ya se tiene los dos pisos. Y el otro y se el descamisado es el que opone resistencia. Evidentemente, solo el que fungía de guardia tenía arma, porque el otro forcejea físicamente, sí. Y ahí le mete. Ahí el otro. No, hay otro. Hay otro. Allá, tercero, sí. Sí. Dos. Tres patas. Personal. Dos tres empleados. Uno que está acostado, dos descamisados que fueron metidos ahí al costado. Comisario Francisco Rolón, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Diego. Bueno, comisario, ¿esto dónde pasó? ¿En qué área de Ciudad del Este? ¿A qué hora? Específicamente siendo las 15:30
aproximadamente 15 y 40 horas. ¿Dónde? Acá en la periférica de la comisaría entre Remansito y la comisaría primera. Uh-huh. Este es como un estacionamiento, un patio colindante a un comercio, establecimiento de qué tipo, comisario? Es un estacionamiento privado que está ubicado en la zona del barrio San Miguel. Ajá. En donde irrumpieron cuatro personas, uno vestido de chaleco de médico, color blanco, propiamente dicho, y el otro con capucha con kepis. Nosotros vemos que son dos los vestidos de con chaleco de médico, ¿verdad? Pero eso es lo de menos. ¿Qué robaron? ¿Teléfonos? Lo que se alzaron fueron teléfono celular y batería del mismo. Que las personas que fueron asaltadas son paseros que estaban en ese lugar esperando para trasladar dicho mercadería. ¿Cuántos teléfonos más o menos, comisario, llevaron? ¿Señor? ¿Cuántos teléfonos llevaron? No tenemos todavía los datos referentes a eso, pero estamos en GPS, estamos tratando de llegar a ellos. Ahora mismo estamos hacia la zona de Santa Ana, donde indica su GPS. Estamos abocados a eso con toda la gente de Táctico, como así también investigaciones, y grupo motorizado de esta dependencia. O sea, ellos son paseros a pie y iban a hacer pasar esa mercadería al lado brasileño. Y presumimos que a pie o en forma motorizada o en vehículo. Eso lo que nos indicó ellos, que son solamente paseros. Comisario, le hago esta consulta porque el estacionamiento me tiene cara conocida, como se dice, ¿verdad? Hace poco habían robado, camión incluido, una carga también, es más, uno de los delincuentes condujo y salieron. Parece que es de otro ángulo, pero es el mismo estacionamiento, ¿verdad? No. Ah, es otro. No corresponde a ese estacionamiento. Ah, entiendo. ¿Terminaron lastimados los paseros? Uno fue golpeado con la culata de la escopeta que utilizaron ellos. ¿A la altura de la cabeza? De escopeta son. En la altura de la cabeza. ¿Y está bien? Sí, está estable, no, normal, o sea, tiene contusiones, pero está bien. Ahora están para radicar la denuncia correspondiente. ¿Cómo ellos creen que estos delincuentes se enteran del movimiento de la mercadería que tenían ahí? ¿Ellos hacen esto de manera regular o esta fue una excepción? Y en ese sentido ahora va a entrar el tema de en cuanto a la investigación, no sabemos si están haciendo en forma regular. Presumimos que así sería porque se dedica a ese menester. Y prácticamente nosotros no tenemos conocimiento de esta actividad en sí. Puesto que los mismos se encontraron en un estacionamiento privado donde tienen también portero, seguridad, y había mucha gente en ese momento donde se produjo el hecho. Cosa que nadie avisó en forma inmediata que una persona que estaba en un piso de un edificio vio lo que ocurrió y llamó al 911. Donde nosotros tuvimos conocimiento. A ver, una persona que estaba en un piso vio lo que pasó, pero no así el portero, por ejemplo. No, el portero de eso estaban todos, pero nadie dio aviso en forma rápida, porque nosotros estábamos cerca del o inmediaciones del una de las patrulleras inmediaciones de dicho lugar. O sea que los afectados directos, las víctimas, después de que ocurrió el hecho, ¿se dieron a la fuga los delincuentes? ¿No es que llamaron al 911 rápidamente? No. Específicamente no llamaron en forma inmediata. Solamente lo que... Qué raro. El señor que divisó lo ocurrido, ahí
le llamó al sistema 911 de donde nosotros tenemos conocimiento. Es raro, comisario, porque si a mí me roban una caja, y más todavía dos, tres cajas de teléfonos celulares de alta gama, lo primero que voy a hacer es pedir socorro a la policía, ¿verdad? Sí. En eso lo que estamos tratando de ver con la agenda de investigaciones para poder deslindar cualquier responsabilidad de los mismos. Bueno, comisario Rolo, muchas gracias. Un gusto, señor. Qué raro lo último, ¿verdad? Muy raro. Muy raro. Ahora, ¿a quién pertenece entonces la mercadería? ¿La mercadería es de quién? Porque yo tengo entendido que los paseros hacen el trabajo de traslado. Sí, pero... si estás haciendo una compra, Mercedes, ¿vas a pico contratar paseros? No sé. Si tenés mercadería importante, de importante cantidad de dinero... Bueno, pero... en Ciudad del Este el manejo es siempre bastante llamativo. Sí, 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 sí. Pero también habría que investigar qué tan regular o irregular pudo haber sido esa carga. Sí, y en el momento en que dice que los propios afectados no llamaron a la policía, bueno, que fue un mirón el que comunicó lo sucedido, bueno, ya llama la atención. No, además, el guardia, el portero, ¿dónde están? Nadie responde. A este joven, Ever Antonio Castellani, frente a su negocio. Negocio y venta de joyas. Pero vos sabés que el negocio, ellos dicen que se dedican más bien a la venta a través de redes sociales. Atienden por lo general a puertas cerradas. Por una cuestión de seguridad. ¿Cómo se da el contacto, Aníbal? Uno de estos dos delincuentes contacta con ellos a través de las redes y le hace un pedido especial. Un pedido a una joya costosa, porque ellos no solamente venden plata, semijoyas, sino también joyas de oro, ¿verdad? Que tienen un monto más importante. Y cerca del mediodía, un poco antes del mediodía, apuran el pedido. Porque... en un momento uno de los delincuentes le dice, mi señora está muy ansiosa, ella quiere ya demasiado y me quiero ir a buscar. Entonces, inclusive la esposa, la sobreviviente, se podría decir, la esposa ¿verdad? Del fallecido, sí. Le terminan de almorzar y le dice, bueno, hacele si que, preparale si que su pedido y que vengan ya a buscar. Pero sí les llamó la atención la urgencia, lo insistente que fue el tipo a través de WhatsApp para... y a lo mejor ellos salieron a mirar, a esperarle dónde es tu local, estoy llegando. No, y ellos le dijeron inclusive, no estamos en la casa. Y el hombre ya le dijo, después llegan y le dice, ya llegamos. Sí, yo ya estoy afuera, le dice el delincuente. Y ahí ellos abren la puerta y salen a recibirlo. Y ahí cuando salen a recibir, no tenemos la imagen de afuera, que la señora sale y mira a ambos lados y ahí ella con buen tino, ella ya se percata de que se trataba de una situación. Y por eso es que ella entra corriendo. Ella entra, le alerta a él, ¿vos te das cuenta? Y él quiere cerrar, ella le dispara, sí. Pero... la puerta es de madera. Qué desprecio por la vida. El hombre estaba moribundo en el suelo, revolcándose del dolor, agonizando, y este infeliz, hay que decirlo, le revisa los bolsillos. Sí. Y recoge las joyas como si nada hubiera pasado. Pero evidentemente es un criminal nato, Mercedes. ¿Verdad? No tiene ningún tipo de remordimiento. ¿Ves cómo se van a la parte de atrás? Porque atrás hay un escritorio. Esta es la casa de la familia afectada. No es solamente su local comercial. Es la casa, ellos viven ahí. Entonces la señora sale corriendo, se va hacia el escritorio. Ella logra escapar ciertamente, ¿verdad? Pero de uno de los cajones del escritorio logran llevar el dinero en efectivo que después fue encontrado en su poder. Poca plata. Se va a juzgar por la fotografía que estuvimos viendo también. Sí. Bueno, habló uno de los detenidos, bien por la policía, sí. Reaccionó rápido y pudo detener a estos criminales que suponemos van a ser condenados y duramente.
Por lo menos esperemos eso. Ya poseí viaje. Qué triste, realmente, que ahí el hombre ya yacía muerto después de haber agonizado, mientras ellos seguían preocupados por lo que se iban a llevar. ¿Verdad? ¿Ya se le practicó o ya se dio la orden para la prueba de nitritos y nitratos? Rápido tiene que ser eso. Sí, ya el fiscal ordenó. Vamos a tratar de comunicarnos con el fiscal para que nos actualice cuáles son las diligencias que ya ordenó. También el arma criminalística, balística, ya sí. Intervino y va a ser... Claro, criminalística intervino, levantó el arma, es un revólver, y me imagino que el proyectil habrá quedado. Traspasó. El proyectil tiene ingreso en el pecho, adelante, sale la bala por atrás en la espalda y da contra uno de los vidrios. Ah, bueno, entonces van a... ahí está el fallecido. Ya, joven. Entonces van a recuperar el casquillo. ¿Y van a cotejar? Sí, ya recuperaron. ¿Van a cotejar con el revólver? A ver, los dos estaban armados, a ver. Sí, los dos estaban armados, ¿verdad? Los dos estaban armados. Ahí recibe el mortal disparo. Uno entra con arma. Ese tiene que ser el que disparó, evidentemente. Y por la fisionomía... Él es el que terminó hablando con la prensa, que dice que no sabe nada, que no tiene nada que ver. Ahí está. Vea, el otro entra y le revisa los bolsillos. Guarda el arma en el bolsillo y revisa la... Los dos con revólveres. Sí. Bueno, una pena lo sucedido en Ciudad Este. No, pero no te emociones. Porque fíjate, hacia el lado de el centro de Asunción. Medio con sol. Hacia el Chaco más o menos. Está un poco más. El otro lado del río. Hacia Nueva Asunción. Sí. Está con más nublado. Ahí. Y acá no hay lluvia, ¿verdad? Acá. No puede ser. Pero ¿cómo si estamos a 10 cuadras, 20 cuadras? Zona de la costanera. Mira. ¿Cómo se ve a lo lejos el cerro Lambaré? La costanera sur. Sí, gotea un chiquitito. Esta es la antena del canal, ¿verdad? Sí, la de la izquierda es la cámara. Para mí que gotea. En la... No, es una lluvia muy intensa, pero se está trasladando de a poco. De esas que agradecen las plantas. Y después se queda el calor, terrible. 17:52 minutos. Se vino con toda la lluvia, Mercedes, ¿eh? Tormenta, mira. Mira. Hasta peligra la señal con esta tormenta, sí. Porque llueve intensamente sobre Asunción, en este momento, zona de la costanera. Ya vemos cómo a la cámara, inclusive, esas gotas grandes, fuertes de agua, dificultan la visibilidad para los conductores también. No se ve el río, ¿ves? No. No se ve el río. ¿Y esta otra imagen cuál es? La de esta avenida.
San Lorenzo. Ah, bueno, Gran Asunción, entonces todavía no llegó con tanta intensidad, pero sí ya llovió, se nota. Hubo un chaparrón. Sí. No sabemos todavía si les va a alcanzar, ojo. Nos está viniendo de ese sector, ¿verdad? Y con viento del sur. Pero así llueve. Inclusive hay que reducir ya la velocidad porque de repente te quedan como unos espejos de agua en la costanera, pueden ser muy peligrosos, ¿verdad? Otro sector del área metropolitana, a ver, zona del corredor vial botánico, Sacramento. Nada. No te puedo creer. Pero fíjate, negro, en el, negro. Negro en el fondo. A mí me llegó el reporte recién, zona de Santa Teresa. Avenida Santa Teresa, entre Mariscal López y Man Lynch, llueve también intensamente. Esto es Eusebio Ayala. A ver. ¿Y esto? No, acá, ¿esto dónde es? Mira, el Paseo Central seco. Seco, seco, seco. Esto, eso es Artigas, ¿verdad? La imagen que teníamos recién. La imagen anterior. Artigas. Mira cómo llueve en la costanera y no en Artigas, ¿eh? Mira. Qué raro. Pero sí se nota que el cielo está nublado. A evitar una salida, si es que no es urgente en este momento, para evitar los raudales. Al menos en el microcentro, ¿verdad? Sí, porque el raudal, así cuando llueve muy fuerte en poco tiempo, se quiere comprender. ¡Ay, se cayó un árbol ya en la costanera! Ya, tumbado un árbol. Eso significa que la fila. Paciencia, gente, ¿eh? Esto es de ingreso a la ciudad, ¿eh? Vos sabés que siempre me pregunté, Aníbal, esos arbolitos que se plantan allí en el Paseo Central, que obviamente se necesitan por una cuestión de sombra, poder nuevamente reforestar, poder de una u otra manera recomponer el daño ambiental generado por una construcción vial tan importante. Vayamos pero a San Lorenzo. Son peligrosos esos arbolitos. No, claro. Imagínate cuando crezcan y vos circules por ahí. Y tenés que podar, tenés que estar alerta al estado de salud de esos árboles. Sí. Sí. A ver, San Lorenzo ya sale el sol. Frente a la una es esto, ¿verdad? Amplía un poco tu imagen. Yo ahí sale el sol. ¿Qué pasa cuando yo ahí sale el sol? Se casa el demonio. Se casa la bruja. Ahí también. San Lorenzo. En la zona de la una esto, ¿verdad? Es la... Qué lindo el calorcito, pero a mí no le paró el colectivo, qué bárbaro. No le paró el bus al señor, al muchacho de la mochila roja. ¿Será esa la parada? Porque ni uno para ahí, tampoco todos paran más adelante. La mala costumbre de querer que te pare donde a vos se te antoja, ¿verdad? ¿Ves que todos paran un poquito más adelante? Y no, hay luego también carteles indicadores de paradas. Convengamos en eso, ¿eh? En varios puntos de la ruta. Algunas avenidas tienen paradas. Algunas sí, ¿verdad? Pero otras... Pero mira el viento ya, cómo se siente. Mira el árbol de la derecha. Se siente con intensidad el viento. ¿Qué dice el aviso meteorológico? Seguimos teniendo viento del sur. Porque la temperatura, a pesar de que ya pasó prácticamente una hora desde que arrancamos Noticiero Central, sigue siendo la misma, 35 grados. Sí, no, se habrá bajado ya. Apenas ya se ve el Cerro La Mare, ¿viste? Cómo está viniendo la lluvia. Ugina. Ahí está. Este es el aviso meteorológico que habla de este fenómeno esperado de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Hace dos minutos se emitió este informe. Esto es lo más actualizado que hay entonces. Sí. Región oriental y sureste de la occidental, ¿qué departamentos? Asunción. Ya estamos viviendo Asunción. Suroeste de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Huazuca, Azapay, Tapúa, noroeste de Misiones, norte y sur de Paraguarí, Alto Paraná, centro, norte y este de Central, Ñeembucú y Canindeyú. Las zonas de afectación de las lluvias con tormentas eléctricas. El líder de la bancada de Honor Colorado, Basile Núñez, confirmó que mañana
no van a participar de esta sesión extraordinaria convocada para las 4 de la tarde para tratar el caso Katia González, quien fuera expulsada como integrante del Senado. Afirmó que según su experiencia no se puede revocar una resolución por mayoría simple, menos una pérdida de investidura. Afirmó que la oposición no logrará revocar nada porque carece de los números necesarios. Desde la oposición dicen que para llamar a esta sesión se requerían de 23 votos. Y para revocar la expulsión de Katia González, mayoría simple. Que serían 13. Y de 23 serían 13. Pero los 13 votos tiene. Y tendrían. ¿Cuál? Lo que pasa es que no llegarían a los 23 requeridos para iniciar la sesión. Exacto. Mañana reparar esta situación inconstitucional y de atropello a la democracia. No podemos empezar un periodo legislativo con una situación tan grave como el atropello a la institución democrática en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, mañana a las 16 horas estamos convocando a una sesión extraordinaria para hacer una reparación que es necesaria antes de iniciar el periodo parlamentario. Entonces, vamos a conseguir los votos para que sea posible. Y esperamos que los integrantes del Partido Colorado se unan, los que apoyan la democracia. Las bases del Partido Liberal piden de que ellos sigan la línea política. Le invitamos que mañana estén en la sesión y podamos corregir esto que se ha hecho mal en la sesión pasada. Podría presentar eso en la convención como un hecho nuevo, y yo creo que es lo que busca el partido, que los correligionarios actúen en la línea política que manda el directorio. Si ellos cambian el sentido de su voto, ¿ustedes reverían ese pedido de expulsión dentro de la convención? Eso decidirá los convencionales. Ahora la causal, una de las causales es justamente el voto contra lo que establece la Constitución y el reglamento del Senado. Así que si se corrige el error antes de la convención, yo creo que bien puede considerar la convención, ¿verdad? Reiteramos, mañana a las 4 de la tarde, esta sesión extra en el Senado. A ver qué pasa. Si tienen primero los números para iniciar la sesión y si también, si es que tiene 23, requerirían 13. Mayoría simple, según alegan. Aunque otros dicen que con mayoría simple nomás no se puede rever lo resuelto en una sesión anterior. Ahora sí vamos a escuchar al senador Basilio Núñez. Las pérdidas de investidura son por mayoría simple. Lo dice la Constitución Nacional en el artículo 185. No sé, no hubo ninguna reforma, enmienda. Estamos hablando de la Constitución Nacional y precisamente, ciñéndome a lo que dicen varios medios, respetar la Constitución Nacional es mayoría simple. Ellos dicen también que por mayoría simple, así como ustedes lo hicieron, pueden volver a revocar esa resolución por esa misma mayoría simple por la que ustedes echaron a... Te repito, a mí no me sorprende que quieran hacer barbaridades. Uno, se autodenominan Frente Democrático y se reúnen con un anarquista que es Payo Cubas. Entonces, no me sorprendería. Pero yo quisiera más dejar sentado la posición de la bancada de Honor Colorado. No sé si los colegas quieren agregar algo. No vamos a participar. Hay posiciones de los gremios, estudiantes, de empresarios, embajadas incluso, que se pronunciaron sobre este atropello, como lo dice. Mira, si una embajada se pronunció, no fue un pronunciamiento oficial, fue a través de las redes sociales. Y si se pronunció, con más razón, la soberanía paraguaya no se negocia. Que haya aceptado esta convocatoria no avala el pedido de... No, mira, que nosotros estuvimos de acuerdo con el senador Beto Velar. Claro que eso está dentro del reglamento interno. Si 11 senadores firman, se puede convocar dentro de las 48 horas. Estamos de acuerdo. Hasta podría convocar... Beto Velar es un hombre de partido, es un hombre de bancada. Y así como estamos los tres acá, va a acatar la decisión de la bancada. ¿Repone a Katia González en su lugar como bancada? Mira, está recurriendo en la Corte, recurre en el Poder Legislativo. A mí, repito, no me sorprendería que vaya a pedir en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar ahora del Hogar Santo Domingo, el hogar de reposo y estadía de muchas personas ya de avanzada edad, un hogar de ancianos que los atiende, los cuida y siempre se destacó por buenos comentarios. Inclusive hace poco, cuando la situación en el hospital
psiquiátrico era bastante alarmante. Muchos de ellos fueron trasladados hasta este punto. Es un lugar de referencia. Sin embargo, ahora esta situación pone en el ojo de la tormenta al hogar de ancianos Santo Domingo, porque una mujer de menos de 70 años habría sido víctima de abuso sexual. ¿Quién habría sido la persona que abusó de ella? Un funcionario durante el fin de semana. Son 5 los hombres que no son licenciados, pero que sí son capacitados para este tipo de atención a personas mayores. Estuvo cerca suyo el fin de semana pasado. El Ministerio de Salud dijo que ya se presentó una denuncia a la policía, también a la fiscalía, y ahora se le está dando un soporte psicológico a la señora que contó lo que le pasó. Pudo dar algunas características físicas de la persona que habría abusado de ella, pero no pudo identificarlo plenamente. El Complejo Santo Domingo es una institución que alberga adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Ellos viven, residen acá con nosotros, ¿verdad? En el lunes a la tarde se percatan de un hecho probable, ¿verdad?, de agresión hacia una de las usuarias. Entonces dan aviso a la gente de enfermería, dan aviso a la médica de guardia y se activa todo el sistema correspondiente. Inmediatamente nosotros procedimos a hacer el aviso a la... Nosotros tenemos 2 guardias de seguridad que son de la policía, a través de ellos a la comisaría 12 y también la médica de guardia mediante el teléfono se comunicó con la fiscal de turno, que es la doctora Silvia González, ¿verdad? Hicimos las denuncias correspondientes, ¿verdad? Y la fiscalía, ahora mismo la fiscalía está tomando también todas las declaraciones correspondientes. Ellos el martes ya vinieron a llevar todos los informes, todo lo que corresponde al caso. La paciente se trasladó primeramente al hospital materno infantil, donde se le realizó el peritaje correspondiente, ¿verdad? Actualmente ella está estable, está bajo contención psicológica. Para nosotros es sumamente importante que el hecho, para todo el ministerio, es sumamente importante que el hecho sea esclarecido, ¿verdad?, y que tengamos el resultado que corresponde, ¿verdad? ¿Estamos hablando de una persona rescatada en estado de vulnerabilidad o es una persona que por su condición de tercera edad fue traída por su familia? ¿Es una persona con familia o sin familia? Todos los usuarios, nosotros le llamamos a las personas que están acá institucionalizadas con nosotros, son personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad por el hecho que muchos de ellos no tienen familiares o gente que les cuide, ¿verdad? Entonces son traídos a través del IBS, que es el Instituto de Bienestar Social, ellos ingresan por ese medio acá a nuestro hogar, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar a un grande. Y de esta manera rendimos homenaje a quien nos representó en muchísimos países del mundo, llevando bien en alto la música paraguaya en un trío inolvidable. Don Casto Darío Martínez, que en paz descanse, integró el mítico trío Los Tres Sudamericanos, uh-huh. Alma María, Johnny y Casto Darío. Sí, falleció lastimosamente luego de una larga enfermedad, pero recordamos sus años mozos, como diría él, ¿verdad? En la época de los 60, de los 70, de los 80. Esta era una de las músicas más emblemáticas. Pero recuerdo una suya de autoría, música, con una letra espectacular, reza, que Carlos Alberto del Paraná interpretaba una guarania realmente hermosísima, ¿verdad? Porque él, además de ser cantautor, era un verdadero poeta, con sus letras, ¿verdad? Años, recuerdo mi infancia, mi adolescencia, a mi papá poniendo justamente uno de sus discos de vinilo, por cierto, claro, ¿verdad? Los enormes discos. En donde se le escuchaba a Don Casto con una fuerza impresionante. Y mucha fuerza a nuestro compañero de tareas, editor nuestro, a nuestro querido Rodrigo Martínez también, por el fallecimiento de su señor padre. Mucha fuerza, Rodrigo, a toda la familia, el aprecio y las condolencias para todos ustedes aquí desde el canal.
paloma blanca.